agradecer vuestra asistencia a la concentración que hoy hemos convocado. Sabemos que no es fácil encontrar las fuerzas para salir a la calle una vez más a reivindicar nuestro derecho a la vida. Queremos aprovechar este momento para recordar que somos, en cierto modo, muy afortunados de que por lo menos se respete nuestro derecho de salir a la calle y manifestarnos. Recordemos que no hace tanto hemos sido perseguidas, juzgadas, encarceladas, torturadas, asesinadas por nuestra orientación sexual y o identidad de género. Y acordémonos de quienes aún sufren esta lacra. Tengamos en mente que la LGTBfobia institucional, judicial y policial sigue presente en nuestro día a día. Aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para manifestarnos en contra de ella por nosotras mismas y por nuestras compañeras, por las que se han manifestado, por las que se manifiestan y por las que se manifestarán y por las que ya no pueden manifestarse. La LGTBfobia tiene su raíz en un sistema cis-heteropatriarcal y capitalista que quiere aplastar a todo aquel que no sea hombre, cisgénero, heterosexual, blanco y burgués. La LGTBfobia da sus frutos en partidos políticos como Vox, que no duda en atacar a nuestro colectivo, vetar nuestros pocos derechos e invisibilizar nuestros problemas y nuestra lucha. Partidos políticos como el PP, que ha dejado caer su máscara y ha demostrado ideas parecidas a las de Vox. Partidos políticos como Ciudadanos, que ha mercantilizado la lucha LGTB a su antojo, obedeciendo a sus propios intereses políticos y económicos y defendiendo una lucha LGTB para hombres blancos ricos y no para toda la comunidad. Partidos políticos como el PSOE, que en busca de un feminismo antifeminista, niegan la existencia de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, y el reconocimiento de sus derechos, y que se aprovecha de las leyes que ellos mismos recortan para hacer propaganda política. Partidos políticos como Unidas Podemos, quienes demuestran que no son verdaderas aliadas de la lucha LGTB y se olvidan de la vulnerabilidad del colectivo, no solo social, sino económica, política y judicialmente, al aceptar una ley propuesta por el PSOE muy diferente a lo que pactó el Ministerio de Igualdad con los colectivos trans. Partidos políticos como el PRC, que no se molesta ni siquiera en hacer activismo performativo. Partidos políticos que solo muestran interés en la lucha LGBT cuando pueden malutilizarla en contra de los inmigrantes y el resto de personas racializadas, en contra de otras religiones que no sean la cristiana católica, como si esta no fuera igualmente LGTBfóbica, o en contra de otros movimientos sociales. Partidos políticos que dicen estar de nuestro lado, pero lo único que hacen por defendernos es poner tweets y no legislar en nuestra defensa. Sabemos que la LGTBfobia no desaparecerá por muchas leyes que se aprueben, pero estas pueden ayudarnos a vivir un poquito más cómodas. La LGTBfobia está también en los medios de comunicación, que dan altavoz a estos partidos políticos, que invitan a sus programas en prime time a personas que abierta e impunemente hablan en contra de la comunidad LGTB y nuestros derechos, que la mayoría de las veces publican únicamente las agresiones a hombres, cis, gays y blancos, mientras ignora las agresiones al resto del colectivo, que hablan de suicidios cuando son asesinatos sociales, que transmiten que no hay homofobia en un asesinato al grito de maricón, que organizan debates sobre nuestro derecho a formar una familia, a tener acceso a la sanidad pública, a tener acceso a una educación inclusiva, que en boca de la lucha LGTB promueven el racismo, que dan más bombo a una supuesta denuncia falsa que a 300 verdaderas, que llaman denuncia falsa a un cambio de versión, porque la agresión que sufrió el chico de Malasaña sigue ahí. Sigue con la palabra maricón grabada a cuchillo en el glúteo. Nos da igual que se le hicieran 8 encapuchados que 2 puteros. La LGTBfobia también está en nosotras, debido a un sistema educativo que invisibiliza la existencia de las personas LGBT y que no tiene la obligación de reconocer su existencia. Está en una nula educación afectivo-sexual, que no habla de verdadera diversidad y riqueza sexual. Está en un sistema económicamente obsoleto, que está acabando con las reservas naturales, que dice autorregularse solo, pero que en realidad lo que hace es oprimir a quien no aplasta los derechos de los demás. Está en una comunidad que no crea a las víctimas, en una comunidad que es racista, que es sexista, que no apoya a sus compañeras y compañeros trans. En una comunidad que crea antes a 2 puteros, a los medios y a la policía, que a un joven trabajador sexual. En una comunidad que solo empatiza cuando piensa que la siguiente víctima puede ser su amiga. En una comunidad que no se cuestiona la necesidad de interseccionalidad del movimiento. Está en nosotras aprendida y está en nosotras el poder de la reeducación y el reaprendizaje. Nos debemos más. Se lo debemos a las perseguidas, a las juzgadas, a las encarceladas, a las torturadas, a las asesinadas. Se los debemos a quienes escuchan maricón antes de recibir el golpe mortal.
Se lo debemos a quienes escuchan Boyera antes de que les tiren un cubo de agua ardiendo. Se lo debemos a quienes escuchan Travesti antes de ser acuchilladas. Se lo debemos a quien tiene maricón escrito a cuchillo en su glúteo por dos puteros. Se lo debemos a nosotras mismas. Nos lo debemos a nosotras mismas, a quienes nos precedieron y a quienes vendrán después. La LGTB-fobia de los partidos políticos, del sistema judicial, de la policía, de los medios de comunicación, de la educación, de la sanidad, etc., nos está matando, nos está persiguiendo, nos está juzgando, nos está asesinando. La LGTB-fobia mata. Recuerdo, lucha y justicia para todas las víctimas. Por último, antes de dar por finalizada la convocatoria, os informamos de que en Madrid se va a producir una manifestación convocada por un grupo nazi en Chueca, con lo que probablemente dentro de muy poco tengamos que volver a estar aquí peleando por nuestros derechos. Thank you.